una evaluación general con el gobernador acerca de cómo se viene dando todo el tema de aperturas paulatinas en toda la provincia, cómo es el comportamiento, cómo se están llevando adelante el cumplimiento de todos los protocolos. La verdad que en principio tenemos un balance muy, muy positivo de estos primeros días de apertura. Y bueno, y siempre en base a la situación epidemiológica de cada ciudad y trabajando en conjunto con cada uno de los intendentes. Así que bueno, en principio poniéndolo al tanto al gobernador de esa situación y de cómo está la situación general del IAFAS. Sabiendo que a partir del 4 de diciembre se habilitó la temporada turística en la provincia de Entre Ríos, sobre todo que los casinos son un centro importante de conglomeración de turistas, bueno, ¿cómo está la situación de ahí en adelante? Nosotros todos los años nos preparamos dentro de la variada gama de oferta turística que tiene la provincia, nos preparamos para formar parte de esa oferta y recibir a todos los visitantes. Bueno, en este caso, cumpliendo estrictamente con los protocolos, vamos a tratar de estar a la altura de toda la oferta turística de la provincia y trabajar en conjunto con turismo.